Estamos acá en Parque Rivadavia en este hermoso día, en el Festival por la Ley de Centros Culturales de la Ciudad, que es un proyecto de ley que presentamos desde el interbloque del Frente para la Victoria. Y bueno, hoy acompañando con todos los artistas populares, centros culturales de la ciudad, que venimos padeciendo clausuras del gobierno de la ciudad y por eso la necesidad y la importancia de poder legislar a todos los centros culturales de la ciudad y que tengan el derecho a poder ser habilitados. Lo que nos convoca hoy es la defensa de la cultura como una producción horizontal que hacen nuestros vecinos en los centros culturales, de todos los que militamos los barrios, de todos los que trabajamos con nuestro pueblo. Queremos reivindicar la cultura popular, queremos reivindicar las tradiciones que tiene la ciudad de Buenos Aires y saber que ni el tango hubiera sido posible si no hubiera habido lugares barriales, centros barriales que produjeran este saber popular, esta cultura, y que hoy nuestra ciudad se distingue en el mundo por la cultura que tiene. Entonces es necesario que el Estado incluya en su legalidad a quienes tratamos de gestar esa cultura horizontal para que después se pueda volver una cultura para mostrar por sport, pero que la ciudad de Buenos Aires no es solamente esa cultura por sport centralizada de los grandes medios de comunicación, sino que es la cultura que en cada esquina, los murgueros, los que hacemos milonga, los que hacemos ensamble, los que trabajamos con ensambles musicales, los que trabajamos, bueno, con las distintas disciplinas artísticas, vamos trabajando día tras día para que nuestro pueblo sea feliz y nuestro pueblo pueda expresarse libremente. Proyecto para darle norma a la existencia de los centros culturales en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que los centros culturales, por suerte, tienen un origen que es muy espontáneo, muy autogestivo, digamos, más allá de que existen centros culturales con una institucionalidad ya muy clara, hay otros centros culturales que por suerte han crecido y han proliferado en nuestros barrios y que hoy necesitan una norma, sobre todo porque, bueno, tienen que estar de alguna manera con las condiciones de seguridad claras, con un registro desde el estado de su existencia también claro, y bueno, y promover la actividad también desde lo que podamos desde las distintas instancias del Estado. La verdad que esto es una necesidad que surgió ya hace unos años, pero que bueno, que finalmente pudimos plasmar en un proyecto con todo el interbloque del Frente para la Victoria. La ley establece una cierta cantidad de requisitos y por sobre todo crea la figura del centro cultural en el Código de Habilitaciones y en el Código de Planeamiento Urbano, para que puedan gestionarse habilitaciones como centros culturales, algo que hoy no puede hacerse, y por eso los centros culturales que existen tienen que buscar habilitarse como 4 o 5 cosas diferentes, como una sala de teatro independiente, como un club de música en vivo, como un instituto de enseñanza, pero no existe una figura que contemple la multiplicidad de actividades que se llevan adelante en los centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo no tiene mayoría en la legislatura porteña, así que precisamos nosotros apoyo de otros bloques y que se entienda que no es el proyecto de una fuerza política ni de un sector en particular, sino que es un proyecto que tiene que ver con lo más profundo de la cultura de Buenos Aires, y este proyecto fue elaborado junto con distintas organizaciones y centros culturales. Nosotros le pusimos letra y espíritu y voluntad política a un movimiento profundo que existe en la ciudad de muchísimos centros y organizaciones culturales que están demandando esto, que se le ponga un límite a la persecución por parte del PRO y por otro lado que se legalice la situación de tantas entidades en Buenos Aires que funcionan, que enriquecen la vida social, cultural de nuestra ciudad y que sin embargo parece que están en la clandestinidad porque Mauricio Macri no tiene voluntad política de resolverlo.